Seferino Garay es un líder social del corregimiento La Fortuna de Barranca Bermeja, que se ha dado la tarea de recoger firmas para un propósito nada fácil: regular los peajes en Colombia. Queremos dar a conocer a la opinión barranqueña de que el día de ayer se dio inicio a la iniciativa popular acá en La Fortuna, que consiste en la recolección de una buena cantidad de firmas para posteriormente llevarlas al Congreso de la República y poder tramitar una ley que regule la distancia de los kilometrajes, que regule también el costo de las tarifas, porque esto está afectando la calidad de vida de los habitantes. Una de esas regulaciones tiene que ver con las distancias mínimas que debe haber entre peaje y peaje. Con el tema de la iniciativa popular se busca se pueda fundamentar un poco más, darle más fuerza a la ley 787 del 2002 acerca de los peajes, los cuales vemos que en los últimos años se han duplicado a nivel nacional, sin tener y poner a funcionar esta medida y esta ley que regule las tarifas. Se dice que deben de ser diferenciales. Garay es reconocido en esta zona del país por su oposición a los peajes que tiene proyectados la Ruta del Cacao, y según él, esos peajes son 7. Bueno, también con esta iniciativa buscamos que los amigos legisladores, el Congreso, la Cámara de Representantes, lleguen a crear y se cree a nivel nacional la política pública para el tema de peajes, y no que sigamos quedando en manos de las diferentes concesiones, ellos colocando la tarifa que ellos deseen, con el costo que ellos deseen, con la ubicación de peajes que ellos deseen. No podemos continuar así. Mientras se cumple su lucha contra los molinos de viento de la ANI, Seferino Garay no desfallece en su recolección de firmas ni tampoco en su sueño de una Ruta del Cacao sin tantos peajes.